Hola, soy Poli, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a hablar de un tema que está en tendencia y se ha vuelto muy popular en el mundo del tatuaje: los blackouts. Si has pasado algún tiempo en Instagram o TikTok, es probable que te hayas encontrado con estos tatuajes completamente negros que cubren grandes áreas del cuerpo. Pero, ¿alguna vez has preguntado por qué cada vez más personas están eligiendo este estilo tan atrevido para cubrir sus tatuajes? Quédate conmigo que te lo voy a contar todo aquí en este video. Bueno chicos, como ven, hoy estoy en un área diferente ya que quería grabar este video con la opción de que vieran esta mesa que me ha llegado de FlexiSpot. Pues aquí estoy con la mesa regulable eléctricamente FlexiSpot E7, la solución perfecta para un espacio de trabajo. Gracias a su sistema de doble motor, puedes ajustar la altura de la mesa de manera suave y silenciosa. El modo más bajo es de una altura de 58 centímetros y lo más alto llega hasta 123 centímetros. El teclado premium que lleva te permite guardar las alturas preferidas con solo un toque, asimismo facilitando la transición entre trabajar sentado y de pie. Mantiene tu espacio de trabajo ordenado con una excelente gestión de cables, evitando enredos y manteniendo la estética. Descubre más en flexispot.es. Gracias a FlexiSpot por patrocinar este video. Para los que no están familiarizados, un blackout es un tipo de tatuaje que cubre completamente la piel con tinta negra sólida. Es un look extremadamente llamativo, minimalista, pero a la vez muy audaz. Muchas veces cubre grandes áreas del cuerpo, como brazos, piernas o incluso espaldas completas. Este tipo de tatuaje no es para todos, requiere un gran compromiso, como podrás imaginar. No es el procedimiento más sencillo ni rápido de hacer, pero a pesar de eso, los blackouts están arrasando en los estudios de tatuajes de todo el mundo. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿por qué alguien optaría por cubrir su piel con un gran bloque de tinta negra? Tenemos que esperar 30 segundos hasta que termine la pausa comercial. Existen diversas razones y cada persona que elige hacerse un blackout tiene su propia historia detrás. Vamos a explorar algunas de las razones más comunes por las que las personas toman esta decisión. Número 1. Cubrir tatuajes viejos o no deseados. Una de las principales razones es que los blackouts son una solución eficaz para cubrir tatuajes viejos o de los que la persona se ha arrepentido. Tal vez sea un tatuaje que ya no tiene significado, uno que fue mal hecho o simplemente no envejeció muy bien. A medida que crecemos, es natural que cambiemos de gustos o perspectivas. Un tatuaje que en su momento nos encantaba puede volverse una carga emocional o estética. Imagina que te hiciste un tatuaje en la adolescencia, algo que te parecía genial en su momento, pero que ahora, años después, ya no se ajusta a quién eres como persona. O peor aún, que fue mal hecho y la calidad del trabajo no es la que esperabas. Optar por el láser para eliminarlo puede ser doloroso, caro y en algunos casos no ofrece los resultados que deseamos. Aquí es donde entra el blackout. En lugar de sesiones interminables de eliminación láser, decides cubrirlo con una masa negra de tinta. El resultado es un look limpio, elegante y te deshaces de ese viejo tatuaje que ya no soportas ver. Un ejemplo notable en la industria del tatuaje es el caso de Kat Von D, la famosa tatuadora y personalidad de la televisión. Kat decidió cubrir completamente sus brazos y parte de su cuerpo con un blackout para tapar tatuajes que ya no la representaban. Razón número 2. Estética, minimalista y audaz. Otra razón común para hacerse un blackout es puramente estética. A muchas personas les encanta el look atrevido, oscuro y minimalista de este tipo de tatuajes. Un blackout puede ser una declaración de estilo muy fuerte y distintiva. A veces se combina con otros tatuajes o piercings para crear un contraste visual impactante. Uno de mis clientes, por ejemplo, llegó al estudio porque quería algo diferente. Tenía varios tatuajes, pero ninguno tenía un hilo conductor entre ellos. Lo que decidimos hacer fue transformar toda la pieza con un blackout de fondo y dejar pequeños espacios en negativo en forma de franjas, líneas geométricas, para darle un toque artístico. El resultado fue increíble. Razón número 3. Simbología personal y terapia emocional. Para algunos, un blackout no es solo una cuestión de estética o de cubrir tatuajes viejos. Representa algo mucho más profundo. Es un símbolo de un nuevo comienzo, una forma de cerrar un capítulo de su vida y empezar de nuevo. La tinta negra que cubre la piel puede representar una transformación emocional o espiritual.
Conocí a una mujer que había pasado por una etapa muy difícil en su vida, una ruptura emocional complicada y cambios significativos en su carrera profesional. En lugar de eliminar los tatuajes que se había hecho durante esos momentos de su vida, decidió cubrirlos completamente con un blackout. Para ella fue una forma de terapia, un ritual simbólico de dejar atrás el dolor, la confusión y las viejas heridas y comenzar una nueva etapa. Cada sesión de tatuaje representaba un paso más en su proceso de sanación. Es importante tener en cuenta que hacerse un blackout no es algo que se deba tomar a la ligera. El proceso implica mucho tiempo bajo la aguja y requiere un tatuador con experiencia. Cubrir grandes áreas del cuerpo con tinta negra sólida no es lo mismo que hacer tatuajes pequeños y detallados. Se necesita una técnica especial para asegurarse de que la tinta se aplique de manera uniforme y que la piel no sufra demasiado en el proceso. Por lo general, un blackout se realiza en varias sesiones, dependiendo del tamaño del área a cubrir. Es fundamental que la piel esté bien cuidada entre sesiones para evitar infecciones y complicaciones. Esto incluye seguir todas las instrucciones post-tatuaje que el artista te dé, como mantener la piel hidratada, evitar el sol y no rascarse mientras el tatuaje cicatriza. Como cualquier tipo de tatuaje, los blackouts tienen sus ventajas y desventajas. 1. Cobertura efectiva. Si tienes un tatuaje que realmente quieres ocultar, un blackout lo cubre por completo de manera eficaz. 2. Estilo único. Es un look moderno, minimalista y cool. Créeme que con un blackout no pasarás desapercibido. 3. Durabilidad. Comparado con los tatuajes más detallados, los blackouts requieren menos retoques a lo largo del tiempo, ya que no hay tantos detalles finos que puedan desvanecerse o necesitar retoques posteriormente. Desventaja número 1. Obviamente, el dolor y el tiempo. Debido a la cantidad de tinta que se necesita y las grandes áreas que se cubren, el proceso puede ser largo y doloroso. Número 2. Compromiso a largo plazo. Un blackout es una declaración estética que no se puede modificar fácilmente. Remover o modificar un blackout es casi que imposible y debes estar 100% seguro antes de hacerlo. Número 3. El cuidado extremo post-tatuaje. El cuidado después del tatuaje es crucial para evitar infecciones y asegurarse de que la tinta se asiente correctamente. Si ya un tatuaje así de chiquitito se puede infectar, ahora imagínate tener medio brazo expuesto. Las probabilidades de que te entre una bacteria, pues, aumentan al 100%. Los blackouts son mucho más que una simple tendencia estética. Para algunos es la única solución que encuentran para cubrir grandes zonas de muchos tatuajes de los cuales se arrepienten o ya no van en sincronía con ellos. Yo, por ejemplo, intenté hacerme un blackout en este brazo, que por cierto no quedó muy bien. Tapé varios tatuajes que tenía aquí con esas franjas negras, que de hecho pretendo seguir llenando más de negro para seguir cubriendo otras zonas que no me gustan. La verdad es que incluso ahora ni siquiera estoy contenta con el resultado de lo que tengo ahora aquí. En algunos momentos he contemplado la opción de hacerme un blackout en este brazo, pero me parece algo tan extremo que considero que después del blackout ya no hay nada más. Si estás considerando hacerte un blackout, asegúrate de investigar bien y encontrar un tatuador con experiencia que entienda la técnica y pueda asesorarte sobre los cuidados necesarios. No sé ustedes qué piensan o qué opinión tienen de esto. A mí a diario me llegan muchos clientes preguntándome, oye, ¿por qué la gente se llena todo un brazo de negro? ¿Qué sentido o qué simboliza esto? Y la verdad es que realmente no simboliza nada. Realmente fue una forma de en que los tatuadores o personas que estaban llenos de mierdas pues encontraron una estética que les gustaba más que lo que tenían antes. Claro que para cada persona un tatuaje puede representar una cosa diferente. Muchas personas, incluso teniendo la piel completamente limpia, sin tatus, deciden hacerse un blackout como su primera opción. A mí esto sí que me parece un poco extraño, la verdad, pero la verdad es que la estética gusta. Bueno, yo si tuviera la piel en blanco no me haría un blackout, pero entiendo que hay personas que les pueda gustar. Como siempre, si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos. Nos vemos pronto. Chao, chao.